primer lugar ya van mis agradecimientos a todos los presentes. El señor patrón, ya no funcionario, sino el patrón Alejandro Castillo, ha creído por conveniente nombrar su directivo como es de costumbre, al cual pues ha recaído nuevamente la confianza inestimable como juez, como tesorero. Acá también tenemos al señor Alejandrino Rivas y como secretario al señor Alfredo Lucas. En tal sentido, vamos a aperturar esta bonita reunión costumbrista de nuestro pueblo con lectura del acta al cual hemos instalado, y de antemano ruego pues la colaboración de todos. Creo que todos hemos venido con esa buena voluntad y ese apoyo, esa estimación que tenemos acá a mi cuñado Alejandro Castillo, esposa e hijo. En tal sentido, agradeciendo también la presencia de la orquesta, los maravillosos, bienvenido acá a la comunidad de Pirco una vez más, de repente ya a título familiar, nuestros agradecimientos, y creo que va a amenizar esta actividad familiar. En tal sentido, vamos a tener la participación de la orquesta Los Amantes de Huancayo. Creo que vemos buena voluntad de toda la familia, amistades e invitados, y nos va a salir bien el desarrollo de esta actividad familiar. En tal sentido, una vez más, apoyo de todos para concluir esta herranza familiar. Y acto seguido, el señor secretario va a dar lectura al acta al cual se ha instalado nuestra reunión. Gracias. Vamos a leer el acta, la pequeña acta que dice así: en la Villa de Pirca, reunidos en el lugar de Morcoy, con motivo de realizar su herranza del señor Alejandro Castillo Águedo y esposa Aurora Pardo e hijos, se acordó nombrar una junta directiva para que haya un mejor desenvolvimiento en dicha herranza. Como juez, don Félix Calipe Naupari; como tesorero, Alejandrino Rivas; como secretario, don Alfredo Luque; como alguaciles, Juan de la Cruz, Javier Quispe, Armando Baltasar y Luis Quispe Morales. Después, leído la pequeña acta de principio a fin, se anotó las voluntades de amigos y familiares, que ya se están anotando: don Pablo Castillo, una caja de cerveza; William Mesa, una caja de cerveza; Jesús Chingalosa, 200 soles. Y así, señores, familiares, si hay alguna voluntad, acá está el cuaderno para que podamos seguir anotando. Muchas gracias. Del juez y la directiva que hemos pedido el servicio para hoy día, para hacer la rauza de la ganadería Tapa. Juntamente están la orquesta Los Maravillosos del Centro, Los Amantes de Huancayo. Quiero pedir a todos a todos los familiares que estamos para hacer mano a mano sobre la ranza, como es de costumbre. Ya usted, señor juez, ya más o menos ya sabes todo lo que instruyes, los laceros, el señal y para poner la mano. Entonces, por eso estamos le pido que encarecidamente muchas gracias a ustedes que están colaborándonos con la familia Castillo Pardo. Y seguiremos con la alegría, después que terminamos, iremos a casa, a pasar, también legalmente ustedes se sacrifican, también queremos compartir justamente con el señor y la familia, la señora, y ellos se preocupan por el alimento. Eso, pues, y nada más que les pido
muy agradecido a ustedes, a todos los presentes, que tienen su trabajo en la galería Campo. Aurora García e hijos, a nombre de la directiva para esta fiesta del rodeo
fiesta familiar al cual nosotros nos representamos, vamos pues a continuar el desarrollo de las diferentes actividades, dando a conocer a las personas que van a tener la responsabilidad de colocar la cinta y hacer otros trabajos durante el desarrollo de la herranza. En tal sentido, voy a ceder la palabra al señor secretario y las personas que son designadas, por favor, van a prepararse con lo que concierne al trabajo que va a realizar. Gracias. Alguacil de mujeres, alguacil de mujeres, a pedido de la señora dueña de los animales. Zoraida Ladera, Yoselinda Pardo, Lina Armas y Araceli Barón. Ahí está el micrófono, micrófono. El secretario es a través del micro. A través del micro, repite. Para que se presente acá a la mesa. Sí, ahorita, ahorita va a ser. Un micrófono para que... ¡Nuevo vas a repetir! ¡No puedes repetir! ¡No puedes repetir! Bueno, una, otra, probando. Ya. Bueno, se va a dar... Una vez más... ...la relación de los colaboradores. Se va a dar inicio a todos los participantes en el trabajo que vamos a hacer, la faena de la herranza, del animal, de los animales del señor capataz, dueño de los animales, don Alejandro Castillo y esposa y hijos. Laceadores, Jairo Baltasar, Carlos Apolinario, Gerald Castillo y Jonah Barón. Las cinteras, Marilza Barón, Elena Mesa, Rosario Quispe y Petronila Morales. Amarradora de corbata, Sonia Mesa, Lucy Ladera, Nancy de la Cruz. Pedaleros, Helber Barón y Fabio Pardo. Marcador y señalador, el mismo dueño, don Alejandro Castillo. Raberos, Rosalinda Cubas, Karina Santos y Rocío Mesa. Juntadora de cintas viejas, Luz Quispe, Jenny Malásquez y Edith Morales. Procurador de la orquesta, los maravillosos William Castillo Ávedo y de los amantes Kenyu Castillo Pardo. Alguaciles de señoras, a pedido de la señora Aurora. Zoraida Ladera, Yoselinda Pardo, Lina Armas y Araceli Barón. Eso es todo de los que vamos a estar presentes. Y los restos de las señoras y amigos familiares que están presentes van a apoyar a machucar los animales, a tajar. Eso es todo, señores. Gracias. ¿Qué va a servir? Invitamos que pasen a la mesa a la señora patrona, a la señora Aurora, para que comparten la cinta para madres, cinta para terneros, cinta para becerros. Sírvese, por favor, acercarse a las cinteras. Bien, en este preciso momento, las señoras cinteras van a recibir las cintas nuevas que van a colocar a las vaquitas. Ahí ya la señora Aurora. Aurora Pardo va a hacer entrega de las cintas a las personas. ¿Y el alguacil no toma? Sí, pues, tiene que tomar el alguacil, si no. Señor alguacil. El alguacil tiene que estar hasta la. Señor alguacil. A ver, señor alguacil, te están viendo, ¿eh? No, si no, en este preciso momento, los laceadores, las cinteras, todos van a iniciar sus funciones.
De la nariz, de la nariz. Thank you.
hermosa herencia familiar de la familia Castillo Pardo. Una herencia muy bonita. Mira cómo han quedado las pirqueñas, a ver. Están viendo en el Perú y el mundo, dicen que ya no jalas. ¿Qué puede decir? Que no jala, sí jala todavía. Falta cerveza, creo. Falta cerveza. Claro, muy bien. Todavía estamos empezando. Acá estamos con el amigo Lucho. Te están viendo en el Perú y el mundo. Muy bonita la fiesta familiar. Ah, no, sí, es un recuerdo, un sentimiento que acá en Pirca lo llevamos, y aparte más que todo que es familiar de la familia Pardo, ¿no? La familia Castillo. Y qué más recordar, aquellos años, ¿no? Que mi abuelo era ganadero. Y con esa tradición acá en Pirca venimos a celebrar, ¿no? Y a sentirnos feliz. Y saludos, porque debe seguir los años que vienen esa misma costumbre. Una emoción muy especial reencontrarnos con nuestra gente, con nuestros familiares. No, más que emoción, es un sentimiento que nos hace un puño. Ese puño es fuerza, es energía, es alegría, es felicidad. Y reencontrarme con tu gente, reencontrar acá, donde uno ha nacido, ha crecido, es bonito, es lo bello que uno lleva, y esto queda, como dicen, la vida solo son recuerdos, y los recuerdos uno lo lleva en el corazón. ¿Algún mensaje para todos los hijos pirqueños que están viendo en el Perú y el mundo? Para todos los hijos pirqueños que hemos nacido, acá nos hemos criado, acá nos hemos educado, deseo lo mejor, y de repente los años que vienen, venir acá a nuestro Pirca querido, nuestra bella tierra, tierra generosa, tierra de grandes líderes. Entonces, sentirnos feliz, porque Pirca es grande. Es grande porque sus hijos lo hacen y lo van a hacer grande. Entonces, hermanos, ustedes donde estén en el mundo, siéntete feliz, porque es tu tierra que lo llevamos en el corazón. Muy bien, hemos conversado acá con el amigo Luis desde San Pedro de Pirca. Muchos saludos y bendiciones para toda nuestra linda gente del Perú y el mundo. Bien, vamos a conversar acá con dos pirqueñas que ya no jalan ya. Yo sé que ellas danzan muy bonito. ¿Algún saludo especial? Te están viendo, mira, por las redes sociales dice, ya no jala, le falta chela. ¿Qué puede decir? No, al que no le jala es el que está grabando. El que está grabando es no jala ya. No, pero, no, pero está dando su dedito, dice. Ah, no, o está fallando el alguacil. No, yo no. Si quieres te muestro. A ver, saluda. A ver, ¿cómo toman en Pacaraos? A ver, ¿cómo toman? Señor Calupe, después igualito. Ya, a ver, ¿cómo toman en Pacaraos? A ver, sin nombre. Mira, ¿por qué tu vaso grande y de ella mira un vaso chiquito? A ver, ¿qué? No pueden, ¿qué? Está tomando con él. Ya, salud. A ver, salud. Seco y volteada. Mira, ellas son de Tunantada nada más, que del Rodeo no son, ¿ah? Las veo apagadas. También van a ser de Kiwi ahora, porque ya, están calentando motores. Salud, muy bien. Un vaso. Estamos en vivo y en directo desde San Pedro de Pirca. Qué lindo reencontrarnos con nuestra gente. Ahí está. A ver, salud. Mira, acá estamos con el alguacil, ahorita va a haber un chocabazo. ¡Abre una cerveza! ¡No, para el señor Calipo es ese! ¡Ah, no, eso es para Yoshi! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Salud, salud! Bien, de esta manera disfrutamos nuestra fiesta familiar, las herranzas familiares en San Pedro de Pirca. Una festividad muy bonita que se desarrolla dentro de un marco de hermandad, de confraternidad, de alegría. A ver, salud. ¡Uy, con dos manos! Son bravas, con dos manos. Bien paradas. Ah, bien paraditas, ¿ah? Thank you.
Sigue sirviendo la cerveza, ¿sí o no? Claro. ¡Eso! Tenemos a un amigo que ha venido desde Paraguay. Dice vos en Pirca, profesor, ¿eh? En San Pedro de Pirca. Eso, mi costumbre pueblo, de nuestros pueblos. Gracias por tu afirmación. Ya le invité a mi padre. Estamos en San Pedro de Pirca el otro año. Este es rodeo, profesor. Bien, ahí está cortando el rabo. El rabito de la vaquita. También su maquillaje. Claro que sí. Costumbre de nuestros pueblos. El rodeo, las herranzas, se celebran en estas épocas del año en nuestras comunidades campesinas. Y el día de hoy nos encontramos en San Pedro de Pirca, en la herranza de la familia Castillo Pardo.